Buenas tardes y bienvenidos otra semana más al programa de debate El Café con otros sabores. Antes de nada, felices fiestas, feliz año nuevo 2014 y enhorabuena a los afortunados con los décimos premiados, porque aquí la verdad que no hemos visto nada, no sé los demás. No, yo aparte que es que no he comprado este año, o sea que... Ni un duro. Bueno, pues aquí seguiremos. Tampoco. No. Bueno, el tema de hoy son los primeros auxilios y para ello contamos con una enfermera, Miriam Faido, bienvenida. Hola. Y con Ainhoa Zaburuaga, que las dos son voluntarias de la Cruz Roja de aquí de Vitoria. Y bueno, luego tenemos un nuevo tertuliano, Alejandro Bao, buenas tardes. Buenas. Y tenemos a nuestra sempiterna, pero sobre todo querida, Patricia Mejidi, para no variar. Bueno, yo para comenzar quería que Miriam, por favor, nos explicaras un poquito en qué consisten realmente los primeros auxilios. Bueno, los primeros auxilios son como el primer eslabón de la cadena que comienza con el ciudadano, ¿no? Que es el primero que presta ese primer auxilio, que hace llamando pues al servicio de emergencias y avisando de lo que hay, valorando un poco lo que hay para saber qué es lo mejor para enviar. Sí, vale. Un poco el resumen. Y después de esto, bueno, algo yo creo que bastante obvio, pero aún así, realmente los primeros auxilios, en general, esto ya va a todos. ¿Salvan tantas vidas como cree el ciudadano a pie? Hombre, yo no sé. Yo supongo que sí salvará vidas por gente especializada. Yo di primeros auxilios, debido a mi profesión, nos exigían tenerlos. Y yo, sinceramente, no sé si ante un accidente estaría capacitada de poner en práctica todo lo que he aprendido, porque es que una cosa es lo que aprendes y otra cosa es luego la práctica. Yo no sabría si debo o no debo mover. Luego van cambiando cosas. Yo sé que el torniquete ya hace tiempo que se deshizo, o sea, se quitó, está prohibido, creo, ¿no? Sí, salvo en una situación compleja, si en principio la gente no especializada no debe hacer un torniquete. Claro, pero nosotros, por ejemplo, en primeros auxilios sí que nos dieron torniquete, coger la hora cada 15 minutos y además cuando viniera el médico o lo que fuese competente, ¿no? Una enfermera o quien sea, especificarle desde qué hora llevaba con el torniquete puesto, ¿no? Pero yo aún así, o sea, por muchas prácticas que tú hagas en el brazo de una persona, hay que estar en el momento. Yo creo que sirven, pues hombre, a lo mejor, no sé, creo que en el momento tienes que estar, ¿no? Para saber si te lanzas al ruedo o no. No, pero yo lo veo como... Hay mucha gente que sabe de primeros auxilios a día de hoy, cada vez se está apuntando más gente a estudiarlo. Y sinceramente, desde que pasa un accidente hasta que llega la ambulancia, más o menos, pero un tiempo transcurre. Y si en ese tiempo está una persona a pie con un mínimo conocimiento que haga, con una mínima cosa que haga, puede ahorrar mucho tiempo a la gente de la ambulancia. Uh-huh. Sí, hombre, pues supongo. Yo lo veo muy necesario en ese sentido. Una parada cardíaca, si sabéis cómo reanimar, por ejemplo, es súper importante, ¿no? Mucho tiempo de empezar según se da el paro cardíaco a reanimar o desde que se da hasta que luego llega la ayuda uh-huh. especializada. Sí, pero además tienes que seguir dando hasta que no puedes parar. Pero claro, a ver, ¿cómo sabes tú que estás especializada o cómo sabes? Yo, por ejemplo, en mi caso, sí que es cierto que hemos dado eso, hemos dado pues, muchas cosas, ¿no? Hemos visto incluso operaciones de... Pero yo me planteo, ¿realmente estaría capacitada para dar un masaje cardíaco? No es una maniobra que yo la vea complicada, o sea, me parece que es... Sin romper ninguna costilla... Si lo haces claro. Con cuidado, sí, es muy difícil llegar a romperle la costilla a alguien, a no ser que sea un señor muy mayor que esté ya muy cascado. Pero en principio no tienes por qué tener ningún problema, siempre y cuando lo hagas como te lo han enseñado. Yo vi una vez eran unos sanitarios y yo realmente era un señor con bastante estómago y se movía todo. O sea, yo veía que la fuerza se había caído de un cuarto o quinto piso, había entrado en parada y sí que costaba. Yo veía que, o sea, digo, la fuerza que está haciendo, yo me planteaba, yo no sé si sería capaz de hacer, o me atrevería, ¿no? A hacer un suave masaje que no llegaría a nada. Sí. No, que en una situación, yo qué sé, que igual tú ves que no estás capacitado, pero si te ves solo y sabes que tienes que hacer algo,
lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Sí, eso es cierto. De todo lo que vayas a hacer, seguro que va a estar bien. Porque si tú tienes unos conocimientos previos, sí. Yo creo que eso, toda la cosa que puedas hacer, vas a estar seguro de que vas a hacerlo bien y va a ser siempre para mejor. Pocas, o sea, en una parada, por ejemplo, pocas cosas son las que puedes hacer mal. Para que empeore la situación más de lo que está. Sí, bueno, eso es cierto. O sea, es que lo peor de todo es que está en parada. O sea, nada que puedas hacer sí que es cierto, pero yo recuerdo un vídeo que nos pusieron de un accidente y, bueno, era simulado, ¿no? Y yo es que es una pregunta que en su momento hice a la enfermera que nos estaba enseñando y no me supo, o sea, sí me supo contestar, pero tampoco me quedó muy clara la respuesta. Y era un accidente, una chica, claro, se estaba ahogando. Si no movías la cabeza, veías tú que ya, o sea, tenías que mover para que pudiera entrarle el aire, ¿vale? Y yo le dije, vale, y si en ese momento de movimiento de cuello, por ese movimiento la dejas en una silla de ruedas, ¿qué ocurre? La familia te va a pedir... pero en esos casos hay dos formas de traccionar, digamos, la cabeza para que se quede permeable la vía aérea, o sea, para que pase el aire de la boca a los pulmones. Y hay una maniobra que sí es para cuando la persona no es traumática, o sea, es decir, no ha tenido ni un accidente de coche ni se ha caído de una pisa, de una altura y que se han precipitado. Hay una maniobra, luego aparte, que es para ese tipo de gentes, que intentas mover lo mínimo la columna vertebral. Joder, pero... Hombre, y eso en un curso de primeros auxilios... Que tienes que tener los conocimientos, porque puedes dejar a la persona peor. Por ejemplo, yo estudié electromecánica y se nos dio, digamos, no un curso, pero teníamos una asignatura que se llama seguridad, bueno, higiene y seguridad. Entonces dentro del ámbito entraban pues lo que puede ocurrir alrededor de un taller, ya sea desde... pues, que se te puede caer cualquier cosa o lo que sea. Entonces, para ciertas cosas a lo mejor sí que puedes estar capacitado, pero para otras... Veo que no vosotros os habéis dado también cursos de primeros auxilios. La primera cosa que os dicen cuando veáis un accidente de tráfico, ni se os ocurra mover ni al motorista ni quitarle el casco. Es porque sois personas que estáis capacitadas para ciertas maniobras por el título y la formación que os han dado, pero no para otro tipo de accidentes o cosas. No, es que además ni me atrevería. Entonces, solo con saber que una persona que tiene primeros auxilios esté en esa zona y sepa que no hay que tocar ni mover a nadie, proteja un poco la zona y llámelo 112, solo con esos conocimientos básicos, que os parecen cosas obvias porque lo habéis dado y porque os han enseñado, pero hay gente de a pie que no, que ve de repente un motorista que se ha caído en medio de la calle y dice, ¿qué hago? Lo quito en medio, no lo vayan a atropellar. Hombre, yo creo que eso, la gente siendo motorista ya sabe que ni se le puede quitar el casco. Sí, pero si es un motorista que ha tenido un accidente y es inconsciente, pero la gente, ¿no te hay gente que todavía nada? No sabe lo del casco y mucha gente... No, pero yo sí que fui consciente, además fui testigo de un accidente de moto y la chica cuando recobró el conocimiento, es curioso, lo primero que quería era quitarse el casco. Por agobio, quizás. Sí, entonces teníamos que estar, no te quites el casco, no te muevas, estate ahí. Y luego vino una enfermera ya, no, yo al menos me retiré, estuve por si me necesitaba hasta que llegara la ambulancia. Creo que aquí también va por jerarquía, ¿no? Sí, las personas están más capacitadas que tú, con lo cual yo... Y sí que recuerdo, de aquí le mando un saludo a Gloria, que intentábamos por todos los medios sujetarla para que no se moviera, porque además le dolía muchísimo, que al final tenía rota la clavícula. La quedaba mal, además. Pero era querer quitarse el casco. Y otro dato curioso era que le preguntamos si quería que llamáramos a alguien, avisásemos a mi novio. Le preguntamos el número de teléfono, no se acordaba. Pero el golpe se ha hecho la cabeza, le ha podido producir una pérdida de conciencia. No, perdió la conciencia, pero después cuando la recuperó es que estaba en blanco. Yo creo que todavía estaba en estado de shock. Y es curioso, porque todo el mundo es que me quiero ir a casa, es levantarse y me voy a mi casa, curiosamente. Entonces sí, quizás en ese sentido pues estás ahí para intentar que incluso el propio accidentado no cometa una imprudencia de quitarse el casco. Eso es. Sí, luego llegaron los enfermeros, le quitaron el casco, pero bueno, y ahora le inmovilizaron el cuello y ya es una cosa de ellos. Es el simple hecho de tener unos conocimientos básicos para poder actuar ante una situación, sea de mayor o de menor gravedad, pero al menos saber qué hacer inicialmente, antes de que venga la gente ya especializada que controle la situación. Sí. Bueno, el problema está también en que hay que educar más, porque lo que hemos dicho, todo el mundo sabe. Yo, por ejemplo, dentro del ámbito de lo que yo estudié, me enseñaron primeros auxilios específicamente para el entorno de trabajo mío. O sea, yo, en caso de que una persona entrara en paro cardíaco o cualquier cosa de esas, yo no sabría qué hacer. Pero en caso de que, pues no sé, una persona se quede enganchada a un poste de luz con electricidad, sabría cómo separarlo, porque eso sí me lo han enseñado.
lo que sí que tendrían que hacer también igual es un poco más invertir en estas cosas. Sí, lo que yo sí estoy... que es verdad que en otros países sí que hay, bueno, hay estudios, ¿no?, de que se da formación de primeros auxilios y la gente, o sea, hay mucho mayor rango de supervivencia que en España. De hecho, bueno, tengo aquí datos, pero por ejemplo, en Dinamarca se empezó a dar, en las clases de conducción, se empezó a dar cursos de primeros auxilios verdaderos, con práctica y más formado que los de aquí, y el rango de personas que sobreviven en un accidente de tráfico aumentó bastante en un año. O sea, que al final, que son, o sea, son cosa de datos, que cuanto más formes, la gente sobrevive más, no solo sale vivo del accidente, sino también al año del hospital. Son datos que... Sí, porque nosotros cuando dimos, yo me acuerdo incluso al dar la vuelta a un... A un accidente, a una persona que se ha caído en la calle, tenía su técnica. O sea, el brazo lo pones de cierta manera para girarlo, que os parecen cosas tontas, pero que cuando giras de golpe a una persona, a lo mejor hasta le terminas rompiendo el brazo. O sea, es curioso cómo hay que colocar un brazo, el otro, para girar, dar la vuelta a la persona y ponerlo boca arriba. Entonces sí que es, hombre, es fundamental. Yo creo que sí, pero lo que pasa es que yo vuelvo a ver mismo, no sé si... En una te veas, ¿no? Yo soy madre y a lo mejor en un momento determinado veo que mi hija tiene algo y me lanzo, o sea, digo... Y afloran, ¿no? Esos conocimientos. No me he visto en una situación en la que o pueda decir, pues mira, afloraron todos los conocimientos que tengo y los hice bien, o me quedé en blanco. ¿Qué puede pasar, no? Me quedé en blanco. Sí, eso pasa a todo el mundo, en enfermería también. Yo salí de la carrera, piensas que no sabes nada, pero cuando te pasa dices, ostras, pero sí sé hacer cosas y tengo conocimientos. O sea, hasta que no tienes la situación no sabes cómo vas a actuar, sobre todo eso, no sabes. No, por ejemplo, también para concienciar a la gente y realmente, pues como en Dinamarca, como has comentado, sepamos hacer, yo creo que también es más conveniente, más que desde adultos, más desde pequeños. Sí. Hombre, tampoco desde una edad temprana ya, desde que empiezan el colegio, pero yo creo que ya incluso desde los 9-10 años, yo creo que sí es conveniente poco a poco ir enseñando a los niños para que realmente luego... Igual el niño con 10 años está en casa, el abuelo ve que pasa algo, igual el niño luego puede hacer más incluso que un adulto. Sí, no, y además es que vas creciendo con ese hábito y al final llegas a una edad de adulto en la que ya es como, no sé, como el comer, ¿no? O sea, llegarías, no te voy a decir a una capacidad como una enfermera, que ahora es una... Sí, antes era una enfermera, ahora son 5 años, ¿no? Cuatro. Pero sí, al menos lo que comentabas, ¿no, Miriam? El hecho de decir, bueno, o comentabas tú, 10 minutos de transcurso en el que una vida peligra, que puede morir, que es la diferencia entre seguir o no seguir, y que tú seas capaz de... Pero sin miedo, además, sabiendo que lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Porque, bueno, sí que es fácil decir... peor que una parada, pues ya la persona no puede estar, ¿no? Pero tú... No has estudiado medicina, entonces no sabes realmente el riesgo o si quieres la gravedad que tiene esa persona, ¿no? Si esa persona ha fallecido ya o no ha fallecido ya. Entonces, bueno, porque yo creo que me pondría tan nerviosa que no sabría ni coger el pulso. No, el pulso, de hecho, en primeros auxilios no se llega a enseñar. Me acuerdo que hice el examen de primeros auxilios y tomé el pulso y me dijeron, no, esto en primeros auxilios no se hace, y no tenía ni idea. Sí, hoy en día ya no se da tomar el pulso. Es una cosa fácil, pero muchas veces te puede dar error al confundirlo con el tuyo o una situación en la que estés muy alterada con mucha adrenalina y lo llegas a tomar mal, entonces... Claro, yo lo único que recuerdo es que con el pulgar jamás se debía de tomar el pulso, ¿no? Porque tiene su propio... El propio pulso, pero sí, o sea, nosotros sí, o no sé, sería un poco más completo, no lo sé. Sí, de hecho hay bastantes avances en primeros auxilios, cada vez se tiende más, ¿no?, a dar solo el masaje y no la respiración boca a boca, que igual hay gente que no se ve tan formada, que no... Entonces, de hecho, en Madrid los cursos de primeros auxilios han empezado a formar solo con masaje cardíaco, que llamas, ¿no?, el de... Sí, porque de hecho nosotros cuando trabajamos, en el caso de encontrarnos una situación así, nosotros sí que le miramos pulso y depende si tiene pulso o no tiene pulso, le hacemos unas maniobras de una manera o las hacemos de otras. Pero la gente de a pie, como no es una cosa que sea del todo clara de tomar, porque no es una cosa difícil, pero no llega a ser totalmente clara, prefieren que se dediquen a machacar y no gastar ni tiempo ni andar insuflaciones, porque al final no pasas todo el aire como deberías de pasarlo, porque no tienes material especializado para ello, ni depender las maniobras de si tiene pulso o no. Prefieren que vayan directamente a machacar y la verdad que los resultados están siendo buenos. Yo es hecho creo que ahora mismo a cualquier persona que le preguntes de a pie que no tenga ningún conocimiento
le preguntas y yo creo que lo que te va a decir es, pues no sé, así, ¿no? Como sí. hacen en la tele, como hacen en las películas. Yo creo que la mayoría de la gente, si tiene alguna pequeña idea de cómo se hace, es por lo que han visto en películas. Yo, así la mano no me la enseño, eso de entrada, ¿eh? Ya, pero... pero sí, no sé, yo supongo que a veces en las películas también se aprenden cosas, ¿eh? Decirte que hay veces que, sobre todo así, bueno. películas buenas, ¿eh? No hablo de películas, pero sí que puedes aprender, ¿no?, a ciertas cosas. Mismamente, el hecho de que se haga una escena de un accidente y te digan no lo muevas, ya estás aprendiendo algo. Y si es algo que sale continuamente en las series, estás aprendiendo. Te hablo a lo mejor pero así de como series hay de medicinas. Cosas que sí que aprendes, hay muchas series de medicinas que dices, madre mía, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, imagino. Pero, por ejemplo, en serie, no sé, si algo de continuo estás oyendo de que no se debe de mover a una persona. Bueno, yo creo que es que hoy en día eso lo sabemos todos, ¿no? Bueno, te pongo un ejemplo muy fácil. O sea, por ejemplo, todos conocemos la serie Hospital Central. Sí. Cuando entra la ambulancia con el paciente gritando, ¡varón, 48 años! Pues eso no. Yo no he visto en mi vida. Pues salen gritando, que... salen gritando la serie de tal palo. Tú entras a hospital así yo no he visto y te mandan tal para poner que entres. Claro. Es que yo, por eso te digo, yo cuando entro a urgencias, por lo que sea, ¿no? Que muchas veces yo, estás, ¿no? Y a todo el mundo nos ha pasado que están, o alguna vez entra una camilla de un accidente o lo que sea, de moto, yo nunca oigo tampoco porque gritar no se así. Oye. Es no. que tú entras en el hospital, vamos. Es completamente diferente. Sí. Yo antes también veía Hospital Central, antes estudiaba enfermería y, bueno, lo veía ahí como un mundo. Sí. De repente empezaba a estudiar enfermería, tienes más conocimientos y ya lo veo como más crítico de esto no es así. O sea, ya con la cara de, pues, ¿qué hacen? Pero sí, sí. Lo tengo más exagerados. Yo, la que no veo tampoco mucho ahora, de vez en cuando, es la de el médico este... House. Que no sé... Pero, por ejemplo, salen enfermedades... Es que House, si, que House sí que si yo le llevan a, si le llevan no a critico tanto, House por sí. eso, porque son enfermedades, pero raras, pero deben raras, de existir, raras. Pero yo no he oído en mi vida. Yo no sé quiénes son los guionistas, pero realmente deben tener algo con la medicina, porque es que de repente salen... no, tose y tose de esa manera porque resulta que no dejó o tomó una medicina que no... Y dices tú, ostras, pues es que resulta que parece ser que esto puede funcionar así, ¿no? Pues yo te decía que a veces sí se aprende cosas. Otras no, como sí, el Hospital Central, sí. ¿no? Pero... Sí, que se aprende. Pero también la serie House es muy buena, o sea, y de sí, hecho los sí, tratamientos sí. que usan y la lógica que le ponen es todo, tiene mucho sentido todo, pero es más la medicina americana, o sea, eso en España no es así. O sea, que esté durmiendo y de repente le llamen para ir a urgencias, eso se llama medicina privada, pues como hay en Estados Unidos. Ah, creo que me... No va por seguridad social. Ah, vale, es que por un momento pensé que me decías la forma de tratar la enfermedad. No, decir... el hecho de los turnos que están en el hospital, vale. qué vida llevan. Pues, ¿qué te iba a decir? Digo, pues, por nacionalidades se trata, o si la enfermedad... No, te había entendido eso, por eso, pero bueno, sin más. Hombre, yo imagino, pues igual que en Hospital Central, ¿no? Que en un capítulo cura no sé cuántas cosas, opera no sé cuántas veces, sí, no, siguen igual, no o sea, de cena y tal. O sea, aquí no se cansan nunca, ¿no? Es que eso así funciona. Bueno. Igual estás un día operando y a la noche estás con el que estabas operando de cena. Supongo en tu profesión, en la mía yo todavía no llego tan lejos. No sé, yo vamos, pero bueno, primeros auxilios yo creo que es algo fundamental de... Sí, que hay que saber. Invertir en ello, yo creo que... Yo, sí, no desde sé, pequeños, sí. desde que estuvieran en sexto de primaria más o menos, se les dan cursos de primeros auxilios, cada vez un poco más avanzados. Sí, al final se conseguiría, yo creo, más seguridad tanto vial como ciudadana. Hombre, sí, porque yo creo que si tienes un accidente... A ver, yo muchas veces... piensas, ¿no? Yo creo que todo el mundo piensa que, si tengo un mareo, lo que sea, en mitad de la multitud y tal, a mí quién me atiende, ¿no? Pero si tienes la conciencia de que todo el mundo, pues como una asignatura más, ha dado primeros auxilios, dices, bueno, pues el de al lado, todos, cualquiera, voy a tener a alguien que pueda decir, oye, espacio, necesita aire, hasta que venga, o abrir un paso, ¿no? Mira, yo en los fuegos artificiales de Donosti, de Biomar es un señor, y yo recuerdo que había, llamaron a una ambulancia, pero había una persona de Protección Civil encargada de abrir una vía de paso para que llegara la... Oh, pues se gana mucho tiempo, porque cuando llegó la ambulancia ya tenía la vía abierta. Entonces dices, bueno, yo en el caso de ese señor digo, pues ya me queda la tranquilidad de decir, ya hay gente que va a responder, ¿no? Que no es la media hora que estoy mal y ahora otra media hora hasta que llegue la camilla y además había alguien con un... silbato pitando para que la camilla supiera exactamente dónde tenía que ir, porque claro, con la multitud de gente sí. no sabes en qué punto está, ¿no? Entonces quizás... Protección Civil es igual que instituciones como Cruz Roja, son voluntarios,
que en vez de formarse para el área de socorros y emergencias, se forman para el área de, pues eso, protección civil, sí. Al final una especie de policía, no sé ya cómo se llama, Marlo, exactamente. No sé. Sí, pero bueno, pues tiene su función. Ahí, en ese momento, pues oye, el señor que abría la vía y la señora que estaba con el silbato iba indicando a la ambulancia, al camillero, en este caso, y además abriendo la vía, ¿eh? O sea, aparte que lo bueno que tiene es que no se andan con... No es por favor, o sea, ellos llegan, pitan, sí, sí, y venga, claro. Venga, van apartando, apartando. Y yo creo que nos concienciamos, ¿no? Porque cuando ya vemos a alguien de Protección Civil hacer eso o a alguien de Cruz Roja hacer lo mismo, yo creo que tenemos duendes. Tenemos duendes. Pero bueno, eso, yo creo que vamos por buen camino. ¿Tenemos duendes o se ha cansado de trabajar en el cartel? No, yo creo que Gala quería ser también protagonista y no sabía cómo hacerlo. Entonces ha marcado aquí una pausa y decir, oye, que estoy aquí. Es una forma, ¿no? Bueno, así que... pues luego lo volvemos a colocar para que se le vea, que así da más protagonismo. Os vamos a dar paso ahora con nuestro compañero Urchi, que como siempre va a estar pasando frío, el pobre. Pregunta, ¿qué nos cuentan? No, en este momento, o sea, con la sanidad y así, o sea, no. Porque los niños no están nada formados en... O sea, hace falta, o sea, eso, darle a los niños para que ellos luego te puedan salvar a ti. Yo comparto la opinión que ha dicho mi amigo, aparte de que la gente no sabe o no se le enseña el cómo reaccionar en esos casos, qué prácticas o qué medidas hay que tomar. Aparte, la gente tiene muy poca actitud hoy en día. El carácter de las personas cuando ve algo, sucede algo, siempre es quedarte mirando hay muy poca gente que actúa. Y cuando uno actúa, todos van de cabeza, pero esa iniciativa habría que fomentarla también de alguna manera. No, ahora mismo creo que no. No tenemos los suficientes conocimientos para poder atender un imprevisto de ese tipo. Pues en realidad no creo que estemos preparados, porque mucha gente, entre ellos yo, creo que lo primero que es mirar y asustarnos y no hacer nada, porque no sabemos, la verdad que no. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que sería necesario para evitar esto y para eso es, sí, sería necesario. Sí, sería interesante para la gente joven que pudiera tener un cierto conocimiento en ese aspecto. Bueno, pues yo creo que sí, pero con una persona como muy capacitada. Creo que aún y todo hay gente de Cruz Roja y estos sitios que hay gente muy, muy, muy capacitada. Yo, por ejemplo, aquí en mi trabajo, pues suele venir una chica, suele hacer unas cositas y tal, pero te explica, pues eso, el extintor y tal, pero sí que es importante lo de primeros auxilios, pero una persona capacitada, y no por grupitos, no. En grandes cantidades, porque así vamos a ver cómo uno, el otro, quién hace, quién no hace, y creo que nos vemos mejor los fallos y las aptitudes que tenemos cada uno. Bueno, ya hemos escuchado las opiniones de la gente y bueno, llegamos a la conclusión de que deberíamos estar un poquito más informados sobre los primeros auxilios. Para este segundo bloque yo quería contar una pequeña anécdota para que luego me dieseis una solución. Un viaje que hice yo por placer a Madrid, esta vez en tren. Bueno, pues estábamos a unos 15, 20 minutos de Madrid y fue a bajar alguien de la parada. Bueno, de camino y en agosto, o sea, bastante calor. Y se encontró a una señora, tampoco muy mayor, rondaría los 40, 50 años, desmayada en la puerta. O sea, en el suelo, en la puerta, con todo. Entonces, claro, la ayudaron a levantarse y fue un poco también como película. ¿Hay algún médico, algún enfermero? Y casualidad había alguna enfermera en el vagón y pues sabía bien ya lo que había que hacer y cómo atender a la señora, pero si no hubiera estado la enfermera, ¿qué deberíamos haber hecho los pasajeros? Joder, pues comprobar, ¿no?, la conciencia de la pasajera, si tiene pulso o no tiene pulso, si respira o no respira, y si no respira, pues hacer ejercicio. Y luego, pues no sé, por ejemplo, haberla dejado, no sé, espacio o algo así, porque luego creemos que fue una insolación porque al final vino la ambulancia al pueblo y también la señora, la pobre, estaba que ¿dónde estoy? ¿En qué parada? ¿Qué ha pasado? O sea, estaba como... no sí, recordaba en el momento nada. Tanto, bueno, en agosto. Yo he estado 2 semanas en urgencias y es como ver una paciente, como te traen las ambulancias, paciente mareada, con pérdida de conocimiento.
y pues al final es no levantarla, porque al final si la levantas puede que tenga una baja de tensión, se vuelva a marear y sea peor, pues esperas a que llegue la ambulancia. Al final un poco yo más. Creo que una cosa que sí sabemos todo el mundo es que cuando nos encontramos a alguien mareado o desmayado, poner las piernas levantar, para arriba. Eso es también. Eso yo creo que es una cosa que lo sabemos, pero casi todo, sí, todo, pero bueno, todo el mundo. Yo creo que esa vez el mareo más bien también fue, bueno, por la insolación del contraste de la temperatura del tren, que se estaba bien, al ir a salir la calima que, sí, hacía en la calle. Yo discrepo un poco contigo ahí. De todas maneras, quiero darle la bienvenida a la mosca de la tele. Tenemos una nueva invitada. ¿Cómo no? Todo programa que se precie tiene que tener una mosca de la tele, si no, no hay manera. Pero yo te voy a decir una cosa, yo tengo tendencia a... Bueno, tengo la tensión baja, de por sí, ¿no? Entonces, claro, cuando baja, pues baja y baja en picado. Y tengo hipotimias. Y ahora te vas encontrando con gente que te levanta las piernas para arriba, pero todavía te encuentras con gente mayor que lo que te dice es que ponga la cabeza entre las piernas. No. Y entonces tú, que ya sabes, dices, ah, no, la cabeza entre las piernas no, tengo que... O sea, lo que es agacharte, ¿vale? Como las posiciones en el avión, cuando te dicen, en caso de riesgo, cabeza entre las piernas, ¿no? Te agachas y pones la cabeza ahí. Pero eso es una cosa que hay todavía en gente mayor, ¿eh? El ponerte la cabeza entre las piernas y te pasa, sí, el mareo. Es como cuando sangro por la nariz, que tengo que hacer, y todo el mundo levanta la cabeza para arriba y levanta el brazo derecho y levanta el izquierdo. Para nada, todo lo contrario, hay que poner la cabeza entre las piernas. Pues ves, mira, o sea, que ya ves. En cambio, sí que es cierto, yo también he oído muchas veces eso de... ¿estás hablando de la nariz? Pues pon la cabeza para arriba y que... Sí. Que para que no baje la sangre. Bueno. ¿Ves? Entonces, por eso te digo que no creas que todo el mundo... Lo de meter algodón, que eso también es muy común de... Pero claro, sí, algodón tienes que meterlo mojado para que luego cuando lo quites no se quede nada dentro. Eso también es un peligro. Pero el algodón todavía está ahí. Sí. Sí. Lo que no sabía es lo de mojado para... Con agua oxigenada, pero bueno, eso ya... No sé. ¿Pero para qué es? ¿Para que no se quede la sangre coagulada dentro y se forme...? No, al final el algodón tiene como pelusillas. Ah, bueno, si claro. Metes, si te queda una pelusilla dentro... De hecho, nosotros en ambulancias y ambulatorios, etcétera, el algodón no se utiliza, pero absolutamente para nada. No, ¿eh? Las ambulancias al menos no ves algodón en ningún sitio. No, porque no se puede curar con algodón, no se puede. El algodón al tener pelusillas, si tú vas a curar una herida, se te queda medio algodón dentro, eso es muy antihigiénico. Sí. Oye, yo quería preguntar una cosa, con el permiso de la presentadora. Vamos a darle la venia. A la avería. Ahora están prohibidos hace ya unos años, prohibidos los termómetros de mercurio. De repente el mercurio es peligroso, algo que ya todo el mundo sabemos, pero claro, es peligroso si lo abres, pero tú... Entonces, hay que comprar los termómetros que va con una pilita. Los digitales. Los digitales. Pero claro, la peculiaridad que tenía el termómetro de mercurio es que te duraba toda la vida, que tú lo cuidabas. Estos no. Entonces, la pregunta es, ¿realmente es peligroso y no pueden funcionar? ¿O es que es otra forma de sacar cuartos y a cabo de dos años tengo que volver otra vez a comprarme un termómetro y un termómetro? No, al final, si se te rompe un termómetro de mercurio, el mercurio sale. Eso a un adulto que tiene dos dedos de frente igual no, pero un niño pequeño que está en casa solo, lo que sea, se lo mete a la boca y le puede hacer una avería muy grande. Sí, pero... Al igual que se retiró la mercromina, sí, y al igual que ahora se está queriendo retirar el betadine. Sí, pero Inoa, yo no sé, pero hasta 5 años me parece... 5 años es cuando sale que es peligroso se retiran los ¿cuántos casos de intoxicación de mercurio de termómetro habéis oído? No sé, pero también de 5 años para atrás. Han quitado el mercurio, pero sí que es verdad que han introducido otra materia nueva, no sé exactamente lo que es, pero que hace la misma función que el mercurio. Yo de hecho tengo un termómetro así en casa. No es de mercurio, pero es otro líquido que no sé qué llevará ni qué tendrá. ¿Y será de por vida? La misma función, sí. Ah, por eso digo, porque es que yo estoy cansada de comprar, porque además es que es eso, ¿no? Que utilizas el termómetro, pues no muchas veces, yo en mi casa, gracias a Dios, entonces cada vez que quieres utilizar, resulta que la pila se ha acabado. Entonces dices, otra vez a comprar, que no son nada baratos, ¿eh? Sí, pero de todas formas, el otro día que además en mi casa hacía falta un termómetro, fuimos a comprar, a mi madre siempre le han gustado toda la vida de los de mercurio, y me dio a elegir la farmacéutica de los digitales y de los de toda la vida. Perdón. Es que no quiero que parezca que nos estamos riendo de lo que estamos hablando. Es que nos estamos riendo porque, claro, detrás de las cámaras está el regidor y parte del equipo y tienen su fiesta particular. Sí. Y con caídas de sillas y cosas de esas, y entonces procuran que no haga ruido y
nosotros que lo vemos, pues nos estamos riendo. Claro, no hacen ruido, pero nosotras lo vemos. Y claro, los demás tutores están de lado, pero nosotros que estamos de frente, es pues como que... Somos buenas, intentamos disimularlo, pero es que hay veces que no, que no es no que, se es consigue. Es que va la quinta vez ya que estamos aguantando, hay un momento en el que ya no puedes más. Bueno, y eso, y media elegir la farmacéutica, bueno, no era de mercurio porque, como has dicho, estaban prohibidos, pero era de no sé qué material, pero era como los de antiguamente. Yo compré el digital y me dijo, me echó mi madre un poquito la bronca, es que a mí me gustaban. Digo, bueno, pues la próxima vez vas tú y... Luego pitan, yo os juro una cosa, yo mi micro, mi termómetro no pitaba nunca. Y cuando me daba cuenta estaba apagado. Entonces, no lo sé, tenía vida propia. Por eso es que, no sé, al ponerlo en el sobaco hacías alguna cosa rara y lo apagabas sin querer. No sé. Ah, pues luego hablando de esto, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de coger la temperatura? Porque claro, entre lo que es boca, axila, la tercera fase, que yo no sé si se utiliza todavía. Tercera fase, ¿no? Depende de los veterinarios, sí. Los veterinarios, evidentemente, los veterinarios sí, ¿no? Pero... yo creo que en el ser humano no sé si utiliza o... Sí, alguna vez yo creo que a niños... Sí, niños... Buah. Bueno, niños yo igual en sí. El oído. Hay un aparato especial para niños que es oído. No, para niños y para gente mayor. Sí, también. Porque yo lo he visto en gente mayor. Y saben exactamente la... Y más la frente. Rápido. Sí, la frente también. Y en la frente. Miento, en la frente. Y los chupetes también tienen ahora un termómetro. Bueno, es que ahora... Hasta los chupetes ya. Sí. Pero cada parte de donde va el termómetro tiene diferente... me imagino que no será los mismos grados en la axila que en la boca que los niños, ¿no? ¿La temperatura corporal? Sí. Claro que sí. Claro, la temperatura que tiene la axila es la más baja. Yo da igual donde la tomes. Bueno... No varía, yo había sí, oído sí, que varía. Sí, que varía, en el axila... ¿Qué variaba? Comparando el axila con el recto, es un grado de diferencia. Claro, por ejemplo, en el hospital, nosotros ahora el nuevo programa tenemos, ¿no? ¿Dónde has tomado? ¿Temperatura axilar o oral? Porque no es lo mismo. Sí, claro. Es que yo sobre todo en la urgencia, en la puerta, a veces se toma más oral, porque es más rápido, porque en la puerta pues no vas a hacer quitar toda la ropa y no sé qué, y pones oral. Luego, cuando entran dentro, te tomas axilar. Sí. Entonces, ya sabes si ha habido mucha diferencia de temperatura, si le ha aumentado la fiebre, si la ha disminuido, por el cálculo que hay. O sea, de la boca a la axila y medio grado de diferencia. Y luego, ¿qué pasa con la gente que tenemos la temperatura baja? ¡Otra ya vez! Ya lo sé. Tiene afán de protagonismo hoy. Bastante afán de protagonismo. Pero yo no, ¿eh? Yo no. El cartel que se ha vuelto a caer. Gala, que quiere estar presente sí o sí en el programa. Y como no tal, pues se cae y así va prestando atención. Yo quería decir, con las personas... Yo en mi caso, mi temperatura media son 35 grados. Yo me encuentro con que... Además, me parece que una vez también lo comentamos aquí, ¿no? Fuera de cámara. Yo me encuentro con que vas al médico y te dice, has tenido fiebre, y claro, para mí 37 ya es fiebre, porque 35 a 37 yo tengo ahí fiebre. Bueno, 37 no es nada, pero claro, nada de 36 a 37. Entonces, ¿cómo podemos empezar ya a concienciar? O es que yo me encuentro con que tengo que tener un 38, un 39 de fiebre, para que el médico me haga caso y diga, bueno, ahora sí has tenido fiebre, pero imaginaros, de 35 a 38 o 39, yo he tenido 39 con una gripe, yo me moría, porque claro, no son de 37, 36 y medio, ya. De 35 y medio, es mi temperatura. Nosotros siempre consideramos a partir de 37, 38, ya no llamamos fiebre, llamamos febrícula, que es como, bueno, pues sí, pero no, pero va. Claro, pero ¿y de 35 y medio, 37? Lo consideramos igual, claro, al final mucha gente no sabe cuál es su temperatura normal. Entonces... Y la gente que tiene temperatura normal alta, porque yo tengo un amigo que... Siempre que ha ido al médico así, le han tomado la temperatura sin tener fiebre ni nada y su temperatura corporal es 37, un poco, casi 38. Uy, pues eso ya no sé decirte. Entonces no irá con 38 se me escapa con de fiebre al médico, ya está. Bueno, sí, yo tanto otra mal. Va a volver a dar guerra. Bueno. Ay, esperemos que aguante un poquito. Yo he intentado, lo malo es malo. Bueno, luego premio por intentarlo. Ah, gracias. Si se queda, ¿eh? Si no, nada. Ya que no compro la lotería, por lo menos que me toque algo del gordo, ¿no? Así que, y, sí. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si se comprueba que por culpa de un ciudadano ha empeorado la situación del accidentado? Yo creo que no pasa... Se pueden tomar medidas legales. Sí, sí, se pueden tomar, pero... Yo digo, por ejemplo, un caso de una persona que muchas veces... yo recuerdo haber visto en las noticias una persona que llevó
al hospital a otra persona en su furgoneta y la persona fallecer. Entonces se le culpó a esa persona por eso, porque era una imprudencia al final. Claro, pero eso es, pueden ser imprudencias o dolos. Yo no creo que haya nadie en la calle que haga una actuación sabiendo que la puede empeorar. O sea, eso sería dolo, eso sería hacerlo a posta, conciencia. Creo que si en el caso de que alguien hiciera algo mal, sería más una imprudencia. El hecho de saber creer que lo estoy haciendo bien, pero que en realidad estoy empeorando a la persona. Sí, lo que pasa, pero que yo alguna vez, no sé si en un telediario o algo vi, no sé si, no recuerdo bien si fue una parada o qué fue, y al hacerle el masaje le dio romper un par de costillas y esa persona denunciar que quería su... Sí, puedes denunciar, pero no te pueden hacer nada. Es lo que yo quería comentar antes, la gente denuncia, ¿no? Mucho. Yo he oído hasta denuncias de que han denunciado porque le ha roto los dientes al intubarle, porque es muy fácil romper porque... un diente. O por cortarle y te ropa. Por romper dientes. Y porque por tiene una fractura de tibia y peroné y le cortas la ropa. Y como le has cortado la ropa, pues le denuncias. ¿De qué quieres que hiciera? ¿Que te sacara el pantalón? Hombre, yo creo que ya lo de denunciar por romper la ropa me parece algo bastante estúpido, la verdad. Pero joe, y también ya lo siento si alguien se siente ofendido y le siente mal, pero es que me parece una persona desagradecida. Sí. Que el que intente a alguien salvarte la vida o mejorar tu situación... Y que encima denunciarle porque tenemos aquí, perdonad, tenemos aquí a gran director, no sabemos si borracho o qué pasa. Son fiestas, pero de verdad, no os podéis hacer una idea de que está el equipo detrás, o sea, ni respira de la risa que llevan. Y yo supongo que se da porque han aprovechado un momentito y está torcido. Bueno, es un programa súper divertido el de hoy, ¿no? Natural como la vida misma. Entonces, así, ya está. Ya tenemos al director, regidor, cámaras y demás ya un poco más tranquilizados, porque es difícil, ¿eh? Sí, hacer un ya, programa con ya, la gente detrás. Ya respiran más normal. Tienen los ojos todos cerrados de la risa que tienen. O sea que, sin más. Pero yo quería comentar, decías tú lo del dolo. Hombre, es muy difícil, incluso cuando atropellas a alguien, a nivel legal es muy difícil, ¿no? Que puedas demostrar que ha habido un dolo. Aunque conozcas a la persona, te lleves mal y digas, pues mira, ha ido por él. Eso es muy difícil en términos legales, ¿no? Bueno, no depende. Pero, si tú, por ejemplo, atropellas a una persona y te das la fuga con el coche, eso se considera como dolo. Eso lo has hecho tú sabiendo las consecuencias. Bien, que pero eso es una fuga. O sea, eso sí se podría. Yo ahora mismo no me acuerdo, pero no sé si entraría dentro de homicidio imprudente o. Y además, si la persona fallece, creo que sí. Homicidio imprudente no, y además con. ¿Cómo se llama? Cuando agravantes. Porque en teoría tu obligación es quedarte. No, me sale, la palabra que me viene a la cabeza es escape o no escape, cuando huyes, ¿no? Además, pero tampoco omisión de auxilio. Omisión de socorro. Es que caen varios delitos, ¿no? Que sí. Es quizás el homicidio imprudente, luego si va bebido pues tiene otro agravante, la negación de auxilios y además la fuga, ¿no? O sea, son varios delitos. Depende luego de cómo termine la persona, ¿no? ¿Eh? Que dependiendo de cómo esté la persona a la que se ha atropellado es... Entonces, pero aún así conociendo... ¿Vale? Hombre, si se ha dado la fuga, evidentemente se ha dado la fuga, pero tú conoces a un vecino con el que se supone que te llevas mal y le atropellas, aún es muy difícil demostrar que es que he ido a por él, ¿no? Pero aún así, es a lo que vamos, llega un momento en el que dices, bueno, quizás no debió de trasladar a lo que decíamos, ¿no? No se debe de mover, pero quizás si está desangrándose, ¿qué haces? Está desangrándose. Yo imagínate que pilla una aorta. Sí. ¿Qué haces? Pues hacer presión. Taponar la hemorragia. Sí. Es muy importante. En vez de llevártelo. Chaquetas, pañuelos, gasas, lo que busques. Sí, y lo ya que pasa que también, lo que hemos dicho antes, un torniquete no todo el mundo sabe hacerlo. No estamos hablando de torniquetes, ¿eh? Estás poniendo... No, presión, de sí, bueno, tapar, al final es eso. Tema de perder sangre. Por ejemplo, en lo que yo estudié, electromecánica, es uno de los accidentes que puede pasar. Y sobre todo lo que nos decían, es importante que no pierdan mucha sangre, porque ese tiempo es bastante... O sea, puede haber... Por no haber hecho nada en su momento, esa persona puede fallecer o no puede fallecer. Así que al final también me da a decir que sí que es importante saber primeros auxilios y tener un poquito de conocimiento. Que al final ese tiempo que tú estás ayudando ahí es... Algo lo que no le cuesta llegar a la ambulancia, eso por es. Ejemplo. ¿Y cuánto tiempo tardaría una persona en morir desangrada? Porque sabemos que... Una arteria, con un corte en una arteria, sabemos que son minutos. Pues horas, o sea, no, ¿horas? No, una hora. Depende la cantidad de sangre que pierda, pero... Si, por ejemplo, pues, lo que hablando de chocarse. Que depende del corte, el lugar, sí, ¿no? También igual. La aorta por la ingle cortada, pues igual hablamos de minutos. Minutos. Por eso depende yo había oído. Depende de qué punto...
hay un torero muy conocido, le Paquirín. con el cuerno, no sé cuál es, con el cuerno le pilló la ingle, le pilló la arteria y fue cuestión de no sé si 5 o 10 minutos. Sí, Paquirín, ¿no? Una de las cornadas fue en la ingle, murió allí en la sala, ¿no? En aquella sala tétricas que llamaban. De hecho él debió decir que da igual lo que le hicieran, pero que le empezaran a taponar esa zona porque sabía que pocos minutos iba a durar. Sí, le sale, sí, por eso es por la grabación, dice, tengo una cornada muy mala, la tengo en la ingle, y él sabía, ¿no?, que estaban mal. Pero por eso te digo, entonces a veces, yo me remito al principio lo que he dicho, ¿no?, en una te veas, sinceramente, en una te veas para saber, a veces obras de buena fe y lo estropeas más, ¿no? Pero bueno, el hecho de poner ya denuncias es que nos estamos pareciendo, siempre importamos todo lo malo de Estados Unidos, que ahí están, incluso te ponen una denuncia porque en una cafetería, en un restaurante, has pedido una mesa que está al lado de una vista maravillosa y has perdido un negocio y te ponen la denuncia porque no tenías esa mesa. Joder. Porque ellos consideran que han perdido el negocio porque esa mesa iba a relajar al paciente, relajar al empresario, entonces iban a poder. Por eso te digo, entonces casi lo ponemos. Bueno, dices, yo creo que a estas alturas no llegaremos aquí en España porque, como ahora te cobran por denunciar. Allí también, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí. En Estados Unidos la justicia no es gratis. Joder, pues entonces allí tiene más dinero que aquí. Habrá que emigrar. No, lo que pasa es que como ahí hacen más esas tonterías y al final parece consiguen las indemnizaciones, pues hombre, compensa, ¿no? Pero sin más. Pero bueno, eso de denunciar porque me has roto o me has cortado la ropa para curarme, o sea, es que me parece. Eso se ha pasado. A ver, ¿qué haces? Común, de hecho, sobre todo motoristas, porque. Motoristas denuncian por haberte. Claro, las piezas la ropa de la moto al final son muy caras. ¿Y qué haces entonces? O de encontrarte con un motorista y que te diga, no, pero vamos a intentar sacarlo sin romper la chaqueta. Y que vea que no puede y decirme, acórtamela porque me estoy muriendo del dolor. Es que los buzos de motoristas son. Hay otros, en cambio, que no, que les ha costado igual 300 o 400 euros el buzo entero y te dicen, me vas a cortar conmigo el buzo porque se me ha usado el hombro, no me da la gana. Te ponen cabezotas. Pues hombre, yo creo que si tienes que medir un precio entre una chaqueta, aunque te haya costado 1.000 euros, y tu salud, y el hecho que te quede bien, o sea, te digo, porque esta chica, esta motorista, no tiene bien la clavícula. Le ha quedado mal y le quedan dolores perpetuos cada 2x3 y luego, bueno, pues que la movilidad del brazo ya no es la misma. ¿Y eso que te compensa una chaqueta? Luego, hablando, por ejemplo, de movilidad, un niño se fractura, no sé, el brazo, por ejemplo, los niños al final son muy movidos, es muy complicado mantenerlos quietos mientras lo llevas al centro de salud, al hospital o donde sea. ¿Hay alguna forma para que el niño no se mueva mucho y no se empeore lo que ya tiene? Los niños, yo la experiencia que tengo es que los niños cuando les duele un brazo mucho, no te lo mueven, te aseguro. Y hay algunos que dices, pues no tienen nada roto, y te lo mantienen así y no lo mueven. Yo es que, por ejemplo, nos pasó, mi prima pequeña, o sea, pequeña, no tiene 2 años, bueno, la tuvimos que llevar al hospital porque le dolía el brazo y parecía como que se le había salido el hombro, y es que la niña encima no paraba, no hacía más que moverlo, no sé si intentando ella misma colocárselo o ver por qué le dolía aquí, pero al final la teníamos que, o sea, inmovilizar nosotros así y era complicado, pero al final los niños también tienen fuerza y berreando la pobre y claro, al final llegamos y no se le había salido el hombro, no, fue como una especie de, no sé, un tirón o algo así creo que nos dijeron. Pero joder, en esos momentos también te preocupas y ves que la niña no para y te pones más nerviosa y al final no sabes tampoco qué hacer. Es que nosotros igual te podemos hablar desde otro punto de vista, nosotros no vamos a llevar a un familiar nuestro. Nosotros cuando se nos monta un niño, nosotros como que imponemos un poco a ese chaval y ve de repente la ambulancia muy blanca, muy grande, todo muy luminoso, que están dando, que encima se oyen sirenas y ve luces por los laterales. Entonces eso igual también les, como que les cierra un poco más a la hora de portarse mal o moverse o quejarse. Yo de hecho cuando he tenido que trasladar a algún niño, o sea, tienes que insistirle muchísimo para que diga que le duele, dónde le duele, cómo le duele, porque están como cortados, como que piensan que les vas a hacer algo malo, entonces no quieren decirte exactamente lo que les pasa, porque igual si se quejan mucho les haces tú algo que les vaya a doler. Sí. Bueno, pues después de esto vamos a dar paso a los patrocinadores y volvemos enseguida. Cafetería Restaurante Gala ofrece a sus clientes menús diarios en servicio de comida y cena. Menú del día a 7,50. Tapa con tu consumición mediodía y tarde. Los fines de semana a mediodía te invitamos a langostinos a la plancha. Los fines de semana
podrás disfrutar de la especialidad de la casa, el jamón asado. Si todavía no lo has probado, te invitamos a que lo hagas gratis los viernes por la tarde con tu consumición. Además, todos tus cafés los tomarás con leche fresca de Áraba, gracias a la cooperativa Áraba Esnea. Cafetería Restaurante Gala, Avenida de Gasteiz número 55 en Vitoria, teléfono 945-06-8293. Arnaiz Makeup, Personal Beauty, asesoramiento personalizado de cuidado de la piel y maquillaje. Maquillaje para eventos, boda y televisión. Arnaiz Makeup, 665-695-055. Estamos ya de vuelta, gracias a los patrocinadores por dejarnos el plató y a las maquilladoras por maquillarnos tan bien. Y bueno, yo quería preguntaros si por desgracia habéis tenido alguna experiencia trágica. Sí, claro, al final es a lo que te arriesgas al meterte en este mundo, ¿no? Tú te metes en una ambulancia y puede que lo que atiendas te salga bien, o como en algunos casos, pocos, gracias a Dios, pues que te salga mal. Yo creo que compartimos la misma historia, básicamente, ¿no? Una parada cardiorrespiratoria que nos encontramos. Bueno, se hizo todo lo posible y más, se dio el 200% de nosotros, pero bueno, pues hay cosas en la vida que no dejó que saliera bien, ¿no? Pero bueno, al final también al estar en este mundillo estás un poco concienciado de que para que algunas personas vengan, otras se tienen que ir, y que es cuestión de la vida y que no porque tú lo hayas hecho mal, ella no, o esa persona no ha sobrevivido, sino porque tú has hecho todo lo que has podido y esa persona no podía no estar en el momento de sobrevivir y ya está. No, sí, era su momento, por decirlo de alguna manera. Claro, porque yo pienso muchas veces que uno tiene su día y por mucho que hagan, es tu día y te vas, ¿no? Porque por eso no me gusta lo de hizo todo lo posible y no, o le salvó. Joder, cuando se muere, ¿qué pasa? Que no lo salva, se muere, ¿no? Yo creo que las personas hacen, que se dedican a la medicina, ¿no? Y a... o de forma también altruista, ¿no? Pues para que nosotros tengamos en un momento determinado cualquier problema y puedan estar ahí para atendernos. Yo creo que dan todo, porque es una de las profesiones vocacionales, un voluntariado vocacional, porque yo no conocería de nadie que por pasar el tiempo estuviera en la Cruz Roja, porque o la DIA o cualquier otra institución, ¿no?, que estuviera para ello. Pero yo creo que llega un momento en el que uno tiene su día y es tu día y ya está, ¿no? Tú lo has definido muy bien, a mí ya me gusta esa definición, ¿no?, de que para que unos vengan, otros tienen que marchar. Y es así, pero bueno. Y luego, no sé, por ejemplo, experiencia de incendios, bueno, pues vosotras estaríais más capacitadas, pero, por ejemplo, a nosotros mismos, que, hombre, pues igual algo sabes de al suelo, porque el humo va hacia arriba, un trapo húmedo, pero... Y si da la casualidad de alguien atrapado, los bomberos todavía no están por llegar, ¿se recomienda que esa persona, alguien sin experiencia, sin nada, intente, o sea, siendo una situación ya, digamos, extrema, intente hacer algo? A ver, existe una conducta, se llama la conducta PAS, que lo que quiere es proteger, alertar y socorrer. Ante todo es nuestra seguridad, lo primero, y más cuando estás trabajando. O sea, primero tu seguridad, tu integridad, y luego si... ya está segura la zona y ayudas. Entonces, habría que mirar un poco eso, pero si estamos en un incendio en el que estás tú en casa con tus familiares, ni tú ni yo seríamos capaces de, por muy insegura que está la zona, no salvar a tu padre, a tu hermana, a tu hija o a tu prima. Eso ya es, depende de a dónde quiera llegar cada persona. Pero yo, por ejemplo, está mi padre desde que le aplastó una viga de casa porque se está quemando el edificio y me da igual que se pueda caer el suelo, que yo voy a salvarle como sea. Sí, o sea, siendo... alguien familiar, o sea, es algo que te sale instintivo, es algo que no puedes evitar. Pero yo, por ejemplo, si estoy trabajando y nos llaman con la ambulancia para un tráfico, imagínate, ponte la idea. Yo si veo que ese coche está en llamas, yo no me voy a acercar a arriesgar mi vida. Pero eso también es normal, tú tampoco lo harías. Sí. Es ante todo mi seguridad. Luego que en otros momentos, por gente que estás muy arraigada y harías alguna locura, sí. Mm. Pero lo que hay que hacer es eso. Primero tu seguridad y luego ya ayudarás si puedes. Parece muy egoísta, ¿no? Lo de primero yo, pero es que al final es para primero también tienes que estar tú bien para cuidar a otro, o sea, salvar la vida de otro. Entonces, si tú estás en un incendio y ves que están llamas,
tú puedes arriesgarte a entrar y a sacar a una persona, pero puedes arriesgarte a entrar, que tú caigas también herido y en vez de 17 tengamos 18. Y que vaya yo detrás de ti, porque si tú te has puesto mal y eres mi compañero, lo primero que voy a hacer es seguir a ti y salvarte la vida, en vez de 17 heridos tengamos 20. O sea, 19, perdón. Uh-huh. Entonces, al final, cuantos menos heridas tengamos, mejor. Y si no se puede hacer nada por salvar a esas personas, no es porque no queramos hacerlo, sino porque no se puede. Pero es una premisa que también, por ejemplo, avala a los bomberos, porque muchas veces vemos actos heroicos. Tienen otra pauta. Tienen otra pauta, ¿no?, de conducta. Los bomberos también tienen sus pautas, eso es. Nosotros podemos llegar hasta un punto, pero nosotros nos dedicamos y nuestra labor es la labor sanitaria. Sí, la de ellos sería el fuego, ¿no? Conocer el fuego, el sistema del fuego. Y salvar a la gente. Y salvar, ¿eh? Sí. Yo te digo, porque yo, por ejemplo, en mi otra profesión, sí que, por eso dimos los primeros auxilios, sí que, por ejemplo, nos podíamos encontrar con evacuaciones de edificios, ¿no? Y uno de los problemas, ¿no?, que conlleva y es la histeria colectiva. ¿Cómo controlar? Porque con que uno vaya contagiando, controlar una turba es terrible. O sea, llega un momento porque es que no razonan. Ellos van a lo que uno, ¿no? Corre uno. Un poco sí, lo que diría aquello, ¿no? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Como pasó corriendo en la discoteca de Madrid hace no muchos años, dos, tres años. Año y poco, ¿no? El Arenas. Sí. Fue el año pasado. Sí, por ahí, un año y algo, sí, ¿no? Entonces, claro, llega un momento. Bueno, ahí hubo muchísimo descontrol de muchas cosas, ahí ¿vale? Fue ahí no solamente, pero bueno, Otra historia. Ahí hay muchísimas cosas que se confrontan, ¿no? Para llegar al balance trágico. Pero al final también es cuestión de educar, porque si la gente en vez de salir abarrotada saldría como se les ha enseñado en caso de, pues yo qué sé. Pero ¿quién enseña a la gente? ¿Quién enseña a la gente? Ahí había demasiada pero gente de entrada. No es cuestión de que la gente no supiera organizarse, sino que no estaba nada bien organizado el protocolo de evacuación. De... No, pero el protocolo de evacuación es imposible organizar cuando tienen tres veces la capacidad que pueden tener, o sea, es imposible. Y teniendo las salidas que tenían. Claro, pero si hay unas salidas, si hay unas salidas para 500 personas, esas mismas salidas son para 3.000. Y todo el mundo quiere salir. Claro, al final. Claro, y en ese momento sí que es cierto, o sea, por eso se llama, ¿no?, la histeria colectiva, o sea, no llegas a ver. Es que yo creo que no ves, si tuviera tu hermano, no veía ni a tu hermano. Sales, ¿no? Se pueden dar casos de que intentas buscar y ¿dónde está mi familia?, ¿no? Por ejemplo, si pasaría eso en un aeropuerto, el protocolo de evacuación de todos los aeropuertos, cada uno tiene el suyo, pero es alucinante, o sea, hasta qué punto de organización tiene. Sí. Eso está todo bien medido, todo con tiempos incluso. Bien pensado. Pues os decía, ¿no? Entonces llega un momento en el que dices, bueno, tú puedes controlarte, ¿no? Y decir, bueno, vale, yo sé cuáles son las salidas de evacuación, vas organizando a la gente para que salgan, pero no puedes tampoco centrarte en una persona que está empezando con un episodio de histeria, ¿no? Que estás viendo que está saliendo y dices, si me centro, dejo de atender a 100 personas más. Hay veces que es que son situaciones. De alguna manera a mí me gustaría trasladar a la gente que no son situaciones como en las películas, ¿vale? Que está todo programado. Son situaciones muy, muy difíciles a veces de controlar y que a veces hay muchísimas menos gente voluntarias para ello que la gente que está siendo en ese momento. Pero eso también, yo, mi forma de pensar es que también tiene que ver mucho con la organización del pabellón donde haya sido evacuación. Al final, si los organizadores o la gente que es responsable de ello está tranquila porque saben perfectamente por dónde tiene que salir la gente y cómo tienen que hacer las cosas, traslada esa tranquilidad al resto de gente, por mucho que sea una situación fuera sí, pero de mira, normal. Las azafatas están súper enseñadas y como uno tenga un episodio de histeria, te contagia a todo el avión. Pero si esa entonces, persona ve que esa la tienen que aislar, pero en un avión es fácil aislarla. Porque la isla la metes en un habitáculo que ellos tengan, ¿no? Porque a lo mejor tiene, ya no te digo si está cayendo el avión, porque es que no hay nadie que entonces que se tranquilice, pero te hablo de cuando tienen las fluctuaciones, ¿no? El avión. Vale, pero te toca desalojar un edificio de X plantas, porque hay un incendio, tú no vas a dejar a la persona no puedes, tiene que ir con todo el resto del grupo. Pero en un edificio tan grande, lo más seguro tendrás es que un protocolo haya también. Y que haya sus protocolos y que no esté. Te creas, ¿eh? No te hombre, creas, ¿eh? Es lo que vamos a ver, una cosa es lo que debería de ser y otra cosa es lo que es. Eso también ¿de es acuerdo? Porque en el edificio en el que yo estaba sola para una evacuación de 6 plantas. Sola, con una, dos y tres salidas. Y un banco, con una salida de un banco. Y estaba yo sola. Entonces empiezas a llamar a quién. Les dices que vayan a dónde. Cuando las salidas de incendio solamente estaban en dos plantas. Uh-huh. En la quinta y la sexta. Primero, segundo, tercero, cuarto.
yo me tengo que organizar para llevarlos a un lado. Claro, o sea, es que una cosa es lo que debería de ser y otra cosa es lo que es la realidad. Claro. Porque aquí nos ahorramos costes y nos ahorramos un montón de cosas y al final la responsabilidad siempre es de la persona que debe de hacer bien su trabajo. Al final... Pero que es un trabajo de dos y lo tengo que hacer yo sola. Eso pasó también en la Arenas, claro. Supongo que la Arenas tiene un protocolo y supongo que toda la gente que estaba allí, tanto sanitarios como vigilancia, están todos muy preparados. Pero para las 500 personas o 1000 que debían de estar. ¿Qué pasa cuando te encuentras con una persona que lo único que le prevalece es la usura y mete a 2000 personas más? Claro. Eso ya no es problema de... Falta de educación. Claro, pero igual que hubo eso, hay en otros edificios y en otros sitios donde por recortes se pretende que un trabajo... que tú imagínate, estás en la Cruz Roja. ¿Cuántos estáis en la ambulancia? ¿De voluntarios? No, ¿cuánto es la mínima que tiene que haber en una ambulancia? Una dotación de 3. De 3. Vale, por recortes te dejan a ti sola, conduciendo y atendiendo. No pueden hacer eso. Pero lo hacen. Imagínate que lo hacen. No, tampoco no pueden hacer eso. Bien, pero tampoco pueden hacer eso. Hay ambulancias de una persona, pero porque son ambulancias convencionales que sirven para... Pero Ainhoa, tampoco pueden hacer lo que hicieron en Madrid Arenas y lo hicieron. Tampoco podían hacer estar yo sola para evacuar una planta de 6 pisos pero con un garaje de 2 plantas. Madrid Arena era una fiesta que hizo un colectivo privado y la sanidad. Sí, pero el colectivo privado pero tiene también público, sus normas. Y estaba en un centro público y tiene sus normas, ¿vale? Por cada 100 invitados. Una seguridad y una dotación de emergencias, ¿vale? Eso de entrada. Pero no lo hacen. Que estoy diciendo que yo en mi edificio tenía que estar con otra persona y no estábamos, por recortes. Entonces, que es que vamos a lo de siempre, que a veces se carga demasiada responsabilidad en gente que no tiene por qué cargar esa responsabilidad. Y tú dices que no, tampoco hoy en día se podría pensar que íbamos a llegar a lo que estamos con estos recortes. Pero tú imagínate, ponte en el caso de que tú estás sola. Olvídate de que esto no va a pasar. En una ambulancia tienes que conducir, llegar, atender, sacar la camilla al mismo tiempo. Aunque sea impensable. Pues imagínate eso en un edificio de 6 plantas o en el Madrid Arena, los mínimos servicios sí. para atender a toda esta gente que salía de allí, pero no además sé, que sí, se despavorida. Me equivoco, pero por lo que oí me parece que solo había un desfibrilador para todo el edificio. Porque no hubo un momento que tuvieron 4 paradas seguidas y tenían que andar cambiando el desfibrilador. Pues mira, sí, ves si ocurre. ¿Ves? O sea, por eso te digo, entonces hay veces que es que... Yo creo que todo el mundo debíamos tener primeros auxilios. Ya. Perdón, hola. Es que disimuladamente le estaba mandando callar que me están... Ah, pone calla. Había dicho sí. Hola. Qué optimista no. Soy. Sí, la verdad que sí, le mando callar y dice hola, bien. Sí. Bueno... Pues eso, que hemos llegado al fin del programa de hoy. Recordaros que si queréis participar, temas de debate, podéis mandarnos las propuestas al correo electrónico de euskotvonline@gmail.com. También os encontraréis en Facebook con euskotv.online y en el Twitter con @euskotvonline. Y ya, bueno, el tema de la semana que viene será la ley antitabaco. Qué bien. Sí. Así que hasta la próxima semana. Gracias.